el presupuesto por la salud ha aumentado 10 veces. Realmente es impresionante. Con estas palabras, Carissa Etienne, directora regional de la Organización Mundial de la Salud, OMS, entregó un reconocimiento al Ecuador por sus resultados en temas de salud pública. Es la primera vez que un país obtiene este importante logro por un trabajo integral. Los temas que hicieron que el Ecuador tenga altas calificaciones en el área de la salud son: desde el 2007 incrementó sostenidamente el presupuesto en salud. El Ecuador se convirtió en un líder en las organizaciones internacionales. Regulaciones para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, como el conocido semáforo nutricional. Crear estrategias para contrarrestar las enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, que por supuesto nos conlleva la obesidad, el sobrepeso. Aumento de cobertura para tratar enfermedades catastróficas. Mejoramiento de la infraestructura de salud. 40 hospitales acreditados internacionalmente. Brindan una seguridad, una calidad en la atención y que podemos compararnos con cualquier hospital mundial. Dio prioridad y beneficio a personas con discapacidad. El gobierno ciudadano ha invertido más de 1.400 millones de dólares. Creó un esquema de vacunación el más inclusivo de la región. Eliminó la oncocercosis y también la fiebre aftosa del ganado. Mayor productividad, mejores condiciones de los datos ganaderos, pero también la posibilidad de exportar leche y carne. Yo creo que son éxitos fundamentales en el marco de una política de salud que ha sido extraordinaria y muy amplia en todo el proceso de la Revolución Ciudadana. El Ecuador implementó un efectivo modelo de atención integral de salud. Estos temas son parte de la visión social y humanista del gobierno de la Revolución Ciudadana, que hoy es reconocida por sus resultados. Recibimos este reconocimiento, no solamente demuestra que hay un gobierno comprometido en trabajar por su pueblo. Ahí están invertidos los recursos que hemos recibido en nuestro gobierno en beneficio de la gente. La salud en el Ecuador ha mejorado y ha mejorado mucho. Más antes, por ejemplo, nosotros pagábamos por la atención, ahora no. La gente que tenemos menos recursos ahora podemos acceder a salud.